Dicen que cuando hoy nos hablan de diversidad, esto lo llevamos practicando desde el 1500. La reina Isabel y el mestizaje en América, un legado que sigue vivo. Y es verdad, cuando vienen estas de la política, wow, de la diversidad, pero si es que España inventó la diversidad, inventó el mestizaje. Los primeros matrimonios mestizos los permitía la corona española desde el minuto uno. Mientras que ingleses, franceses y los que fueran, los prohibían, estaban prohibidos durante muchísimos, muchísimos siglos. Señor Solaeche, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Gracias por tu invitación. Estamos hablando de la que el mestizaje, que la multiculturalidad, ya la conocemos en España desde el año 1500, que no tiene que venir nadie a enseñarnos lo que es la multiculturalidad, ¿no? Mira, esto es la primera campaña de desinformación que se realizó a nivel mundial. Y es esta leyenda negra que se produjo con España. Jesús, ¿me escuchas? Tú fíjate Llevamos si 38 España minutos entendieron, los y Reyes después de él Católicos, podemos hacer Isabel y publicidad, Fernando, más o entendieron menos bien 45. lo que era la expansión de España ahí en las tierras de ultramar, que siempre fueron españoles. Al cabo de 10 años ya se legitimaron todos los matrimonios mixtos que se habían realizado, todos los niños que habían nacido. Que bueno, en esa integración social fue estratégica precisamente para Hernán Cortés y Francisco de A ver Pizarro. si puede hablar un poquito más alto, si es tan amable. Sí, Hernán Cortés, date cuenta que a través de Malinche, su intérprete, con la cual tiene un hijo, Martín Cortés, que el Papa Clemente VII le reconoce al final todos los derechos. Bueno, pues gracias a esa intérprete Malinche, a esa integración entre Hernán Cortés y ella, bueno, pues van negociando, van instruyendo a todas las tribus que se encontraba. Pizarro también se casa con una hermanastra de Atahualpa Yupanqui, ¿no? El emperador Inca, ¿no? En fin, todo esto estamos hablando de los años 1500, 1550, 1580, cuando España no solamente se integra, sino que estratégicamente lo ven muy bien los reyes españoles y bueno, pues los antiguos conquistadores, los primeros exploradores de aquellas tierras, que incluso fundan ciudades mezclando unas tribus con otras, como es el tema de Paraguay con Argentina, ¿no? Con los guaraníes. Entonces, fue la primera campaña de desinformación. Hablar del tema de integración no podemos recibir lecciones, bueno, lecciones de nadie. Tú fíjate el ejemplo que Estados Unidos hasta 1967 no acepta los matrimonios mixtos. Y es una sentencia del Tribunal Supremo, quien es el que los aprueba. 1967. No te tengo que decir nada de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle, donde una de las cosas que denuncia el príncipe Harry es que en la corte británica la llamaban la negrita. Es decir, lecciones ninguna. Nosotros integramos a nuestros hermanos de Iberoamérica, de Hispanoamérica, les integramos en 1500. Solamente tenemos que viajar. Tenemos que ir a esos maravillosos países y vamos relajados. Es como si tú te vas a Cádiz o a Galicia o a Sevilla o Salamanca. No notas ese cambio cultural. Es ese, como bien has señalado tú, ese movimiento woke que bueno, que lógicamente tiene que nacer en Estados Unidos porque, repito, hasta 1967 estaban prohibidos los matrimonios. Claro, nosotros lo del movimiento woke es un arma política que ha utilizado la extrema izquierda, ese marxismo fluido, que bueno, que lo están utilizando contra nosotros porque está claro que el marxismo tiene que tener un enemigo común y ese enemigo común es España. Estoy con el profesor Pío Moa en el tema de que España ha renunciado, lleva años y años y años renunciando a esa presencia en todos los sentidos, pero sobre todo esa presencia cultural y ese hispanismo, bueno, pues en pos, como bien vuelvo a repetir, dice el profesor Pío Moa, a cambio de una Europa que además tiene sus bases con nosotros.
decir, una Europa cuyas bases, con los tercios españoles, bueno, fuimos dueños y señores junto con Francia, algo el Reino Unido desde su isla, pero bueno, España era presente tanto en Europa como en América, ¿no? Entonces, a nosotros integración y racismo es algo que en nuestra mente, vamos, a los pocos años ya estaba Isabel la Católica emitiendo ordenanzas diciendo que se reconocieran primero como súbditos de la corona. El rey Fernando en 1512 ya les está diciendo, señores, el pago, el salario, el reconocimiento y los derechos y las horas trabajadas, reconózcanse a los originarios de aquellas tierras como súbditos españoles. Siempre que voy allí y doy alguna conferencia, siempre le digo que lo único que no consiguió España en esa presunta conquista es acabar con los caciques. Es decir, se heredan los caciques de aquellas tribus indígenas originarias y se mantienen luego después con esos caciques mestizos de origen hispano y hispanoamericano y que son los que, como bien habéis señalado en tu maravilloso programa, son los que reconquistan o requisan, mejor, requisan esas tierras que habían sido repartidas como derechos reales a los originarios de aquellas tierras, a los españoles de ultramar que llamábamos nosotros. Pues señor Solaeche, como siempre, un placer que esté con nosotros aquí en El Mundo al Rojo en este especial programa Día de la Hispanidad. Hombre, un honor estar contigo, puesto que tú eres uno de los escritores famosos y bestseller en este tipo de historia. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por esas palabras.